deg knopper brister. Hvorfor skulle annars våren tveka? Hvorfor skulle all vår heta längtan bindas i det frusna bitterbleka? Höljet var ju knoppen hela vintern. Vad är det för nytt som tär och spränger? Ja visst, gör det ont när knoppar brister. Ont för det som växer och för det som stänger. Ja, nog det svårt när droppar faller. Skälvande av ängslan tungt det hänger. Klamrar sig vid kvisten, sväller, glider. Tyngden drar dem neråt hur det klänger. Svårt att vara oviss, rädd och delad. Svårt att känna djupet dra och kalla. Ändå sitta kvar och bara darra. Svårt att vilja stanna och att vilja falla. Då när det är värst och inget hjälper, brister som i jubelträdets knoppar. Då när ingen rädsla längre håller, faller i ett glitter kvistens droppar. Glömmer att det skrämdes av det nya. Glömmer att det ängslades för färden. Känner en sekund sin största trygghet. Vilar i den tillit som skapar världen. Amigas y amigos, en nombre de la Embajada de Suecia en Chile, les saludo muy cordialmente. Mi nombre es Malin Larsson y soy la jefa adjunta y segunda secretaria de la Embajada. Gracias a las editoriales Los Perros Románticos y Aura Latina por darme la posibilidad de participar en este lindo evento, destacando uno de nuestras poetas más destacadas. Suecia y Chile mantienen un vasto intercambio cultural. El Premio Nobel de Literatura ocupa un sitial especial en nuestra relación cultural. Chile tiene dos galardonados, Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Dentro del cine, Ingmar Bergman sigue siendo un importante símbolo cultural sueco, aunque en los últimos años varios cineastas y directores suecos, también con raíces en Chile, se han hecho famosos en el mundo. La literatura sueca disfruta también de las preferencias de lectura del público chileno. Por lo tanto, me agrada mucho poder profundizar aún más este intercambio entre nuestros países y ser parte de acercar a la gran poeta Karin Boye a las lectoras y lectores chilenos, y que puedan conocer un poco más sobre ella y sus obras. Boye no fue solo un gran poeta, fue también una gran persona políticamente muy activa y feminista. Luchó por los derechos de la mujer, una sensibilidad y lucha que muchas veces también se vio reflejada en sus obras. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo,
Espero que las letras de Karin Boye puedan ser un respaldo de apoyo. Y yo creo que, al igual que en Suecia, sus obras serán un éxito aquí en Chile. A pesar de que se cumplen 120 años desde su natacilio, sus obras siguen siendo más actuales que nunca y reflejan además muy bien lo que está floreciendo en la juventud y la sociedad chilena. Sus temores, las luchas y compromiso por vivir en una sociedad mejor. Les dejo con un par de palabras de su poema I rörelse, en movimiento, Den nya dagen gryr, oändligt är vårt stora äventyr. El nuevo día amanece, infinita es nuestra gran aventura. Muchas gracias. Una fantasía budista. El cobrizo pórtico del mundo está abierto. Yo estoy aquí en lo alto de la gran cúpula y lo que veo es infinitamente magno, es la vista más interminable. Cuán profundo veo, qué tan lejos veo, mi mirada no recibe la mínima ayuda. Todo lo que un día supe allí se desvanece, ni grande, ni pequeño, ni vida, ni muerte. Un solo paso en un camino impoluto y el retorno ya no es posible. ¿Por qué tiemblas? Sube, sígueme. Todos los cobrizos pórticos estallan. Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo y escuchando. Hoy día jueves 29 de abril, en que desde Chile rendimos homenaje a la poeta sueca Karin Boye. Karin Boye nació en 1900 y murió en 1941. Es la poeta quizás más admirada, más leída y más querida de Suecia. Hace ya 80 años ella nos dejó muy joven, a los 41 años de edad. Había nacido en la ciudad de Gotemburgo, el puerto de Gotemburgo. Estudió en la Universidad de Uppsala, en la hermosa Universidad de Uppsala. Y allí, muy tempranamente, cuando ella tenía 22 años, la editorial Bonnier, una de las editoriales más importantes de Suecia, o la más importante de Suecia, le publicó su primer libro de poemas, que se llama Moln, o Nubes, que está aquí en español, en nuestra versión en español. Publicaría ella posteriormente 4 libros más, en total 5 libros. Estos son Nubes, Tierra Oculta, Los Hornos, En el Nombre de los Árboles y Los 7 Pecados Capitales. Durante los años 20 vivió ella, estudió en la Universidad de Uppsala, como dije, fue traductora, escribió en los periódicos, en las revistas. Fue una mujer muy activa, viajó mucho. Estuvo en Berlín, estuvo en Grecia, estuvo en Moscú. Y se llenó de toda la energía que vivía la juventud de los años 20. Era una chica muy vital, muy alegre, muy simpática, muy peinada a la moda, con su pelo corto como se usaba en aquel tiempo. Publicó también, además de novelas, además de la poesía, publicó novelas. Colacaín, que es una novela, digamos, género utópico,
y que se considera ahora una de las novelas utópicas más importantes de la literatura mundial. Karin Boye, ya en los años 30, las sociedades europeas se vieron envueltas en conflictos muy serios que a finales de la década del 30 llegaría los totalitarismos, el nazismo, el estalinismo, las dificultades sociales y políticas que existían en ese momento eran enormes, y sobre todo para una chica libertaria como Karin Boye, esta vida, digamos, fue difícil y la vida se le fue encerrando. En su vida familiar ella se había casado con uno de sus amigos, había tenido algunos amoríos con otros, pero también había tenido una vida sexual muy activa con mujeres, y en sus últimos años vivía con una alemana en Estocolmo. Un día de esos de abril de 1941 fue a visitar a una vieja amiga de la universidad, y en un día de esos ella desaparece. Fue buscada por todo el pueblo, por los bomberos, la policía, etc. 3 días después la encontraron muerta, sentada en una roca de Olinsos, un pequeño pueblo cerca de Gotemburgo. Se le creó un clima o un espíritu de mujer dolida o mujer sufrida, quizás por la forma en que ella murió. Pero las nuevas investigaciones que se han hecho sobre su vida realmente indican que quizás lo suyo no fue realmente un suicidio. Se habría quedado dormida, eso sí. Hacía mucho frío, 10 grados bajo cero en el pequeño bosque donde la encontraron. Y esto es importante y relevante para mí porque considero de que la forma en que un poeta muere no significa nada para su obra. Muchos han muerto de manera trágica, pero nadie puede decir, digamos, que eso puede marcar una obra, de una gran obra, además. Yo aprendí a leer a Karin Boye cuando yo, hace ya muchas décadas atrás, en mi juventud llegué a Suecia. Llegué en un frío exilio, en un frío y largo exilio. Y siempre me conmocionó su poesía sonora, sólida, vital. Y ahora con los años, pasados ya tantos años, he comenzado a traducirla. ¿Qué valoro yo de ella? Su musicalidad, su energía, la vitalidad de sus temas, varios temas, los temas de la muerte, pero también los temas del amor, los temas existenciales. Los temas de la fe, sobre todo, están presentes en sus primeros libros. Y para nosotros es muy grato ahora tener este libro que ha sido publicado por Los Perros Románticos, su primer libro. Es parte de la publicación que se hará de todas sus obras poéticas, sus 5 libros que ya están, que ya los he traducido y que Los Perros Románticos está en proceso de publicación. Son 300 páginas
de la poesía de Karen Boya. Para terminar este pequeño homenaje a Karen Boya, quisiera yo terminar leyendo un poema que a mí me gusta mucho, que es un libro que ella le ha dedicado a un edificio, la Biblioteca Universitaria de Uppsala, que ahora lleva su nombre, la Biblioteca Karen Boye. Y ella, a los 22 años, acostumbraba, por supuesto, a visitarla regularmente. Y, por supuesto, que estaba enamorada de esa hermosa biblioteca. Y le ha escrito este poema que yo he traducido del siguiente modo. Yo te entreveo, oh Carolina, amiga mía, tras las ramas heladas del abedul, la luz más silenciosa que cae en mi camino, como el sol en bruma, elegante y distinguida como alguien a quien la vida le ha dado una armadura protectora, rociada de polvos de séptica dulzura, como la luz desdeñosa de un anciano. La nieve ligera, la suave y otoñal ironía, reflexiva, con tibieza y sabiduría en tu mansedumbre. Gracias. Oración nocturna. Como este, no hay ningún instante, la hora última de la noche silente, no más voces estridentes, ya ningún dolor quema. Toma, pues, ahora en tus manos esta jornada que ha volado. Lo sé, repararás lo que yo he quebrado o fracturado. Mal pienso, mal procedo, pero todo lo limpias y sanas tú, y mis días conviertes tú, la grava en piedras preciosas. Puedo levantar, puedes cargar, yo puedo dejarlo todo atrás. Llévame, guíame, quédate cerca, que lo que tú quieras me pase. A un heredero desconocido. Yo partí mi pan que otras manos amasaron y bebí mi vino que yo misma no elaboré. Ellos, los trabajadores, nunca saborearon sus frutos antes de ingresar a oscuros caminos. Lo que yo he sembrado, mañana tú cosecharás. ¡Oh, qué semilla de 100 veces más! Ellos llevan la alegría y alivian la carga de los demás. Ellos cosechan vida y reparten la espiga que otros siegan. Deseo nocturno. Si una estrella cae y se desliza blanca por el cielo, entonces se dice que responde a nuestro rezo y alcanzan ese camino corto y reluciente. Espero y espero, es abril, una noche cálida y sensible de abril, mientras la herida crece y las estrellas se escuchan. Van tan tranquilas esta noche en su camino y ninguna tropieza ni cae. Mas si me duermo, no importará en absoluto. Si una estrella se desgarra esta noche, entonces ella sentirá mi oración cuando descienda, aunque yo duerma, todo el silencio de la noche, todo el espacio, el inmenso espacio, está completamente lleno de mi único deseo. Ansiedad. Traición, traición, esa fue mi vida. Todo mi oprobio, mi pobre pluma escribe, escribe sobre caminos lejanos, muy lejos de mi voluntad, escribe sobre un muro alrededor de todo lo que era mejor. No, espera. Amenazas negras e insondables llenan mi mente. Mi tiempo es de germinación, de tormentas eléctricas. Deseo estar quieta, esperar y ver. Esperar el sol, sonreír lentamente. ¿Qué sucede en la oscuridad mientras yo sonrío? ¿Está mi alma agonizando? ¿Ya no hallaré mi hogar?
Dios, Dios, retén solo un destello de mi pura, tan pura intención. Justa medida. Una vez pedí alegría ilimitada, una vez pedí dolor infinito como el cielo. Crece la modestia con los años. Bella, bella es la alegría, bella también es la tristeza. Pero lo más bello es estar serena en la batalla del dolor y ver que brilla el sol. Hola, soy Emerson Pérez de la librería Los Perros Románticos y la editorial del mismo nombre. Muchas gracias por la invitación al lanzamiento de Karin Boye, la feminista sueca más amada, y su primer libro, Poemas Nubes. Espero que sea una larga relación junto con Los Perros Románticos. Ya hemos trabajado anteriormente con Aura Latina sacando algunas codiciones de textos muy interesantes. Pero se agradece mucho la introducción de esta autora al mundo latinoamericano, al mundo chileno particularmente, y con una gran repercusión. Acá en la librería se está solicitando mucho el libro que está disponible, así que estoy muy contento con la recepción que ha tenido, como he dicho, sobre todo entre las mujeres, pero los académicos, los poetas, los intelectuales y toda la gente interesada en el mundo sueco también. Ya saben que tenemos una larga relación de amistad literaria y de cariño con el país sueco. Entonces, eso, los invito a leer a Karin Boye. Solamente agradecer la invitación aquí junto a la editorial Los Perros Románticos. Les cuento también que está disponible el libro de manera online en www.losperrosromanticos.cl, shop, en librería. También la pueden buscar dentro de Chile, en Santiago, en la calle Mosqueto, 590, local 2, librería Los Perros Románticos. Así que muy agradecido de la invitación de Omar Pérez Santiago y los invito a leer a Karin Boye, a leer a otros poetas suecos como Tomás Tranströmer, también, que tenemos dentro de nuestro catálogo. Así que bienvenidos. Muchas gracias y nos vemos en una nueva ocasión.